¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y como vieron en este video vamos a hablar sobre los delays a corchea con puntillo en la NUX MG30. La verdad es muy sencillo. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, síganme en todas las redes sociales y ahora sí, vamos con este video. Para este video entonces tenemos que entrar al preset donde queremos. Digamos aquí yo ya tengo mi amplificador, mi R y todo lo que yo quiero. Entro al preset, voy a la derecha y selecciono el delay, lo prendo. Y aquí lo importante es que qué tipo de delay vamos a agarrar que tenga eso. ¿Este tiene corchea con puntillo? Sí, este también. Este que está aquí como tal, la opción de delay a corchea con puntillo también la tiene. Este también la tiene. Este también la tiene. Este también la tiene. Este también la tiene. Básicamente todos tienen delay a corchea con puntillo. Eligen el que quieran. Entonces digamos un ejemplo. Quiero agarrar este que es el básico, el de voz, ¿sí? El delay a corchea con puntillo es este que está aquí. Este que tiene esta figura que les va a aparecer a la derecha. Esa es la corchea con puntillo, el Dare 8, el que ustedes quieran. Aquí está. Ahora, si ustedes quieren un tiempo exacto con este, mueven la MG30, se mueve por milisegundos, entonces tienen que checarlo. Sin embargo, yo les recomiendo el Tap Tempo. Este es el Tap Tempo. Y aquí básicamente voy a darle el tiempo de la canción. Digamos, voy a tocar una canción. 1, 2, 3, 4. A este tiempo. Y ya sonaría así, que es el delay a corchea con puntillo. ¿Cierto? Voy a hacerlo más lento. Si quiero subirle más al corchea con puntillo, le subimos. Y así con todos los delays. Vamos a ir a otro que sería este último. El corchea con puntillo, aquí está delay a tiempo. Vamos al delay a corchea con puntillo que está aquí. Vamos a checar el tiempo. Este sería tan, 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 tan. Listo, eso básicamente es todo. En el caso de este pedal, si no estoy mal, este es un más estéreo y tiene bastantes cosas, pero bueno, básicamente ya saben cómo es el delay a corchea con puntillo. Lo ideal es que lo puedan checar, lo puedan revisar, y es algo muy fácil de cómo encontrar el Dare 8 y el delay a tiempo, que es este que está aquí, que es esta figura que aparece aquí abajo. Simplemente la bajan y aquí tenemos delay a tiempo. Si yo le doy este tiempo, 1, 2, 3, 4, eso es lo que me va a marcar el delay. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ese es el más fácil de todos. Eso es delay a corchea con puntillo y delay a tiempo. Nos vemos en un próximo video y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye.